Hello. Good evening. Good evening. How are you? I'm fine. Perfect. You? Very well. Good evening. Good evening. Okay. How are you, Juan Ricardo? How are you, teacher? I'm very well. And you? Hey, wait, what? Okay, perfect. Hello, Hello, teacher. Genesis. How are you? I told Good you. night. Good night. Every night. Every night. A whole day activity. I'm Work. sorry. I'm sorry. A whole day darkly activity. Work. I don't understand what you want to say. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es la actividad del día de hoy o el trabajo de hoy? Ah, el de las preguntas, hizo las preguntas. Dice unas. Vaya, ya vamos a platicar un rato y vamos a usar el inglés, a ver qué tal nos va. También ahora vamos a ver. No recuerdo quiénes son los que me preguntaban por los números, pero hoy se llevó el día, ¿verdad? Yo me toca quedarme quizás, profe, por lo de ayer, bueno. Déjeme ver. Vamos a ver a quién le toca. Permítame. Le toca a Ana Isabel. Creo que ella sí se conecta. Así es de que. Ah, vamos a ver. Vamos a ver ahí. Si viene ella, entonces le toca a ella. Y vamos a esperar, ¿ok? Va, está bien. Good, good. Okay, salam aleikum. Emalei. Okay, vamos a iniciar en un par de minutos. What do Igual de. she yesterday? Yeah, Saturday. On Saturday. Como si nada, ya vamos a terminar otra semana. That's good. Well, okay, let's see. Okay, vamos a iniciar entonces. Vamos a. Good Primero evening. vamos. Good evening, Alvin. How are you? How are you? Fine. Fine, thank you. Perfect. Welcome to the class. Okay, vamos a iniciar revisando el task de ayer, que era con la cajita, ¿verdad? Quiero ver si hay alguna pregunta. Hello, Ana Isabel, how are you? Hello, good evening. How are you? I'm very well. And I was going to tell you, Ana Isabel, le iba a decir que ahora a usted le toca el 101 al final de la clase. Ok, vamos entonces a iniciar y vamos a revisar el ejercicio que nos tocaba yesterday. Hello, good Hello, night. Good evening. Se me escucha, hoy sí se me escucha, ayer estaba teniendo problemas con el audio. Ahora sí, a veces lo que yo he percibido con otros alumnos es que hay lugares en la casa que tiene mejor señal que en otros lugares. No sé por qué, ¿verdad? Ahí el router rebota la señal o algo por el estilo. Entonces, cuando pase así, tal vez puede medio moverse, ¿verdad? No se vaya a subir al techo ahí, nada más por la cocina o algo. Entonces, eso podría ser la solución. Anyways, ahorita... Me pasó a mí. A mí me pasó lo del martes que fue la lupa. Ah, sí, sí. Yo lo estaba metiendo el agua y como ellas salieron corriendo a ver el techo.
Ey, parate, me dice. Yo no le escuchaba, pero como estaba en la clase, pero vio bien oscuro. ¿Va? Sí, recuerdo que estaba oscuro. Usted le hubiera dado las indicaciones ahí en inglés. Ok, estas son las que nos tocaban yesterday. Good evening. Hello, good evening. Welcome to the class, tell me, Jeanette. Sabía que Jeanette viene del francés. No sabía. Significa Juanita. Juanita es Francia. Pero en francés, ¿verdad? Jeanette. Okay. Juanita es François. Ok, vamos a revisar entonces el ejercicio de ayer. Decía, unscramble the questions, type them correctly. Don't forget your capital letter and the question mark at the end. Ahí están las indicaciones bien claras, ¿verdad? Que hay que ordenar las preguntas, que hay que digitarlas correctamente y no se olvide capital letter. ¿Saben ustedes qué es capital letter? No. Sería letra mayúscula. Entonces, no se olvide de la letra mayúscula, es donde tenga que ir, ¿verdad? And the question mark and the end. Question mark sería el símbolo de pregunta. No se olvide del símbolo de pregunta al final. Entonces, la primera, ¿cómo sería? Where con mayúscula, ¿verdad? Where do you Where do Where do you go to school? Where do you go to school? Esa es una pregunta como la que teníamos que traer ahora, ¿verdad? Entonces ahí, si no sabían qué poner, aquí podían venir a ver qué escribir, ¿verdad? Ahí estaba la copia, solo que ayer no les dije, ¿verdad? Ya la hicieron. Where do you go to school? ¿A dónde va? ¿A cuál escuela vas? Diríamos nosotros en español, pero en inglés sería Where do you go to school? Pues ahí cualquiera le puede decir, ¿verdad? Number two, ¿cómo sería esa? What do you do? What do you do con mayúscula, ¿verdad? Y el símbolo de pregunta al final. ¿Qué significaba what do you do? ¿Se acuerdan? ¿Qué tú haces? ¿Qué haces, verdad? Como en profesión, oficio, something like that. Entonces, esta es muy importante, es de lo más común que van a encontrar. What do you do? Y ahí pues, I am an engineer, I am a salesperson, whatever you want. Number three, how is it going to be? Where does John come from? Esta es interesante porque el orden es bien específico. Where does John come from? ¿De dónde viene John? ¿Verdad? Tercera persona, él, ¿verdad? John. Very good. The next one is where. Ajá, ya le digo. Where do you play tennis? Very good. Where do you play tennis? Entonces, ¿dónde, verdad? La respuesta siempre va a ser lugar. In my house, in the park, in the house. Podría ser. How they head this bull? How está bien. Después de how? Do. They get to work. How do they get to work? ¿Cómo llegan? ¿Cómo? Recuerden el how, ¿verdad? ¿Cómo llegan ellos al trabajo? Pues en bus, se van esquiando, se van patinando. Las respuestas pueden variar, ¿verdad? Dependiendo de muchas cosas. So, the question is going to be, how do they get to work? Very good. Okay, questions about the questions? No questions. Very good. O todo está bien o todo está mal. Vamos a pasar lista. Very good. Here we go. Ana Isabel Asensio Bernal. Present. Good. Angélica Beatriz Mejía Arias. Present. Vino Angélica. No, ¿verdad? Es Ana Isabel. Okay. Very good. Let me just check here. Okay. César Romeo Magaña Valle. Presente. Good. David Josué Alfaro Arevalo.
Tell me, Janet Rivas Rojas. Present. Good. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present. Good. José Daniel Meneses Bolaños. Present. Good. José David Fuentes Beltrán. Josué Isaac Gómez Rivas. Juan Josué Morales Pérez. Present. Good. Juan Ricardo Medemo Delgado. Present. Good. Lucía Jamilet Cruz Mejía. Mabel Cindy Castaneda Rivera. Nora Lisette Esquivel de Valte. Present. Good. Norma Eugenia Fernández de Berríos. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Present. Good. Sandra Leticia Quintanilla Solano. Silvia Patricia Osorio Polanco. And Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Ahí estoy, presente. Very good, perfect. Ok, vamos entonces a iniciar. Teníamos un deber. Ah, ya vino Lucía. Hola, Lucía. Ya le pongo. Lucía. ¿Alguien más que me falte? Creo que no, ¿verdad? Ok, so we're going to start with the practice. Vamos a iniciar con la práctica que teníamos, ¿verdad? Ya de una vez. Teníamos de deber hacer. We have to come and write five questions. Five questions. Using the WH words, like what, where, when, who, anything like that. So, what we're going to do is this. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Una persona le pregunta a otra persona. Y esta otra persona le hace las preguntas también. Una pregunta cada uno. ¿Cómo son cinco? Una, dos, dos, tres, tres. Así, ¿verdad? Estilo penaltis. Entonces, la pregunta es, ¿quién quiere iniciar? Is there a volunteer? Ya vino Sandra, le vamos a poner asistencia. ¿Quién quiere iniciar? Nadie. Ok, that is not a problem. Vamos a escoger entonces. A ver... Empecemos con Wilmer. I knew that you were going to say Wilmer. Really? You were feeling that. Quizá por eso lo escogí, porque estaba, me va a decir a mí, me va a dedicar. Yeah. Entonces, escoja su compañero de fórmula con quien va a platicar en inglés. Okay. Voy a ver la lista. Ok. La primerita es, bueno, Ana. Okay, Ana Isabel. Are you ready? Yeah, I'm born ready. Oh, good. The last time that we were talking about, you said that you go to the church. So my first question is going to be like that. How often do you go to the church? How often? Well, yeah. During the pandemic, I go to the church every two Sundays at the month. Okay. Okay, ahora le toca a Ana Isabel. Hágale una pregunta. Okay. What do you do for a living? Yeah, I am an electrician. I don't use English too much, but I like English, but my occupation is very different. Okay. Okay, awesome. So my next question is, it's about English. Why do you want to learn English? What do you want to learn English? Why? Yeah. Why? Oh, well, actually it's because I need to have an international certification and I need to improve my skill.
my skill English because I need to apply to an exam, and if I pass the exam, it will be in English. I had a certification in laundering money, so that reason. Big motivation, good. Yes. And Wilmer, what is your favorite music? I have a lot, but I like rock and roll, Nirvana, Héroes del Silencio, for example. Good. Okay, it's my turn. How many? Do you want? So let's see. Who lives with you? Well, I live with my mom and my siblings. I live in Izalco City. Izalco. Good. Yes. It's a which country? It's a which city? Really? It's famous for the witches. Famous, that is true. Yeah. Where do you live, Wilmer? I live in Santa Ana, but close to San Antonio. It's almost outside of Santa Ana, right? Okay. So let's see, talking about the churches, right? Which church, I'm going to use a different auxiliary, but I know that you already know. Which church would you never go? Which church? Yeah. I never go. Before. That's an interesting question. Well, even when I am a Mormon, everybody knows us like Mormones, but we are very respectful for all the religions, so I could assist or attend very social event like weddings in Catholic Church, like baptisms in Christian religions, but maybe I haven't had the opportunity to attend that Adventist church. It's the only one, I think so. Okay. My next question is about your family. Are you married? You have children? Yes, I am married. Have children? Yes, I have two children. Okay, awesome. So my last question is going to be about do you have the Mormon book in English? Yes, I have. Actually, I have, and I try to read every night, but this month is a peculiar month because I need to attend that class, so it's safe for the moment, but I try to read. Actually, I had an application to reading the Book of Mormon online. You could to read at the same time. You could to listen the pronunciation of the words. So it's a good application, and I think the application helped me a lot with the pronunciation because that's my skill that I need improve. Okay. And the last question is about why
do you want to learn English? Yes, because I want to earn more money. I would like to apply for a part-time job online. And also because I like it. Very good. Thank you, Wilmer. Very, very good. Thank you. Yeah, muy fluido, muy nice, very nice. Vamos ahora a continuar con, a ver, Elvin. Hello, Elvin. Hello, good evening. Good evening. A ver, ¿con quién quiere platicar usted? Con César. César, ok. Hello, César. Hello, Elvin. How are you? Fine, thank you. And you? Fine. My question are, what is your surname? Let's repeat this. What is your surname? First name? Yep. My first name is surname. Surname. Second name? Surname. 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 What? I repeat, what is your surname? Yo creo que el asunto es que no se acuerda qué es surname, ¿verdad? Last name. Ajá. Last name. Magaña. My name is Magaña. Ok, that is it. Ahora se hace la pregunta. Ok. Where do you work, Elvin? In supermarket. On the world. Really? Yeah. Okay. Next question is, where do you live? I am live Santa Ana in El Trebol. Santa Ana City is beautiful? So. Small. So. La tercera es, no, mi segunda. Where is your teacher, Elvin? My teacher is Eric Asensio. But the question is where? Where? Santa Ana City. It's the Santa Ana City. Good. Next question. What is your favorite sport? Well, I like sport. I mean, you like sport. Escuchó la pregunta. Okay. Repeat, please, Elvin. What is your favorite sport? Oh, my favorite sport is the room. Run. I love running. Elvin. Yeah. Who old are you? How old? 33 years. Okay. ¿Cómo es esa misma pregunta? No, hágale la pregunta mejor. Okay. How are you? 35. Okay. Okay. Next question. What do you do after work, Elvin? And relax in my house. Good. Next question. What is your food? What is your favorite food? I like
the hamburger, pizza, and chicken campero. Okay. Okay. En la última de César, creo ya. What do you dinner time, Elvin? What time do you dinner? I dinner at 7 o'clock every day. Every day. Okay. Good. Perfect, perfect. It was very good. Thank you. Thank you. Ahora le toca, vamos a ver. Thank you, Elvin. Lucía. ¿Con quién quiere hablar usted, Hola. Lucía? Con Sandra. Sandra, ok. A ver, cualquiera puede iniciar, pero yo pensaría que Lucía puede iniciar. Hello, Sandra. Hello. Hello. Hello, Sandra. What is your middle name? Repeat, please. What is your middle name? Middle name, ¿se acuerda que era middle name? No, no me acuerdo. Era el segundo nombre, digamos, el nombre de en medio. My name is Leticia. Ok. Ahora Sandra pregunta. Where are you from, Lucy? Hola. Hola, ¿me escucha? Hola, sí, ahorita sí. But where are you from, Lucy? Repeat, es que se me corta. Where are you from? Where are you from? Sí, ahí se le congeló. Ahí no nos está escuchando. A ver si regresa y si no. Ahí creo. Ah. Hello, le preguntaba, where are you from? Le decía ella. I am from San Salvador. El Salvador. Le toca a Lucía preguntar. Mati, ¿cuánta calidad tenés? ¿Cuál sería su siguiente pregunta, Lucía? Hola. Hola. Si le toca a usted, Lucía. Hello. Hello. Creo que se le quedó otra vez. Hay que echarle otra cora. Se ve congelada la pantalla de... De hecho, se fue. También. Sí, a veces pasa eso con el internet, ¿verdad? A veces falla y no podemos hacer más. Pero ahí viene de regreso. Hola, Lucía. Le toca a usted preguntar. Escucha, Lucía. Hello. Bonjour. Hola, escucha, Lucía. Creo que no escucha. Está en mute. Hola. Ahora sí. Hola, sí. Le toca a usted preguntarle ahí a Sandra.
When is your birthday? Hey. Hello? When is your birthday? My birthday is in October. October, good. October. Good. Ahora le toca a Sandra. What is your occupation? Escuchó, Lucía. Hello. Esperémosla. Hola. Hola, sí la escuchamos nosotros, pero no sé si usted escucha. No, es que se me corta. Y si se mueve de lugar, siempre es lo mismo. Bueno, no me escucha. Hola. Nosotros la escuchamos perfectamente. ¿Hola? Usted no escucha. Es que se me corta, pero repeat. Ah, repeat the question. What is your occupation? What is your occupation? No, ¿verdad? Para nada. Veamos. Déjame de última, teacher. Creo que sí. No, lo vamos a poner a usted con alguien más. Vamos a ver. Con Juan Josué Morales. Hello, Juan José. Aquí viene. Hello, hello, hello. ¿Qué está pasando? Ok. Con Sandra le toca entonces platicar un rato ahí con las WH questions. ¿Ella va a preguntar o yo pregunto? Una pregunta cada uno van a hacer. Primero va ella y luego va usted. Ok, ready entonces. Hola. Hello. Hello. Hello, hello. Hello. Hello, how are you? Fine. Okay. Where are you fine. From? What? Where are you from? Where are you from? Uh-huh. I'm from El Salvador. Okay, ahora pregunta usted, Juan José. Which is your favorite day? My favorite day is Monday. Mondays, really? What? Okay. Ahora pregunta Sandra. What is your question? What is your birthday? My when? Birthday. When is your birthday? My birthday is the day one. The month December. Okay, December 1st. Good. Hoy le toca preguntar a Juan Josué. Okay. When the teacher asks a question, why don't you answer? Okay. Repeat, please. When the teacher asks a question, why don't you answer? Me preguntó el profesor. Dice que cuando el profesor hace una pregunta, que por qué no contesta. Es exacto. Caos. Okay. 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 Le toca a Sandra. What is your occupation? My occupation is employment. Employee. Employee. Very good.
A ver, creo que falta una, ¿verdad, Sandra? Él me va a preguntar. Ah, ok. Juan José. Ok. Este, en realidad yo no las he hecho, pero aquí estoy improvisando. That's good. In this class, whom did you see? No, pregúnteme algo que sepa. What is your favorite home? Okay. ¿Cómo me dijo? Perdón, perdón. What is your favorite hobby? Repeat, por favor. What is your favorite hobby? ¿Cuál es mi favorito? ¿Qué? Hobby. Hobby. El de la película. No. I sleep, dormir. That is what? A very famous sport. She says that sleep. Sleep? Yeah. Good. Le falta una a usted, ¿verdad, Sandra? What is your favorite beach? Okay. What? Repeat, please. What is your favorite beach? Beach. ¿No lo dije mal? No, no, lo dijo bien. Beach. Beach. Mahahualpa. My favorite beach is El Punto. Okay, very good. Perfect, thank you very much. A ver. José Meneses. Yeah. A ver, nos falta, déjeme ver con quién podría ser. Nos falta Roxana, Delmi Janet, Mabel. Hola, profe. Hola, sí. Hola, hola, ya tengo buena conexión. Ah, a ver, si quiere con Lucía, entonces que ya volvió del más acá. Sí. Hello, José. Hello, how are you? I'm fine. And you? I'm very good. How do you do? What do you do? Perdón. Hi. Ya me poncho. What do you do? What do you do? Hay una canción que así dice. Ya vamos a bailar. ¿Qué haces tú? ¿Qué hago? Me pregunta. ¿Qué hace? Pero como para trabajar. ¿Cuál es su profesión? What do you do? Siempre es en función de su occupation. I go in the pharmacy. Ah, ok. Hoy le toca a Lucía. Where do you work? I'm going home office. Okay. Who do you like with? Live. Live. Mm-hmm. Who do you live with? Mm-hmm. Who do you live with? I live Ciudad Delgado. Pero le dice who. ¿Se acuerda que era who? ¿Cómo? No, ese es how. Who. Who. ¿Con quién vivo? Exactamente. Who do you live with? I live with my brother and my mother. Okay, that's it, right? Very good. Le toca, Lucía. Okay. Why do you study English? No, no, no.
Excuse me, repeat, please. Why do you study English? Because. Okay. A ver, José Daniel, pregunta. What is your favorite food? My favorite food is chicken. Okay. Okay. Lucía, le toca. Creo que la última. How old are you? I'm 20. Okay. Good. 20. Creo que terminamos, nos falta una, no recuerdo. Finish. Okay, very good. Perfect, thank you, Lucia. A ver, ¿quién nos falta? Nos falta a Roxana. A ver, cuéntenos, Roxana, con quién se quiere echar el café y la platicada. ¿Y con quién está disponible? A ver, nos falta, déjenme ver. Nos falta Mabel Castaneda, Juan Ricardo, Delmi Janet. Y nos faltaba Nora, pero creo que se le fue el Inter y no se ha vuelto a conectar. Delmi. Delmi Janet. Hello, Delmi. Hello, Roxana. What's your name? My name is Delmi. A ver, le toca a Delmi. What is your favorite color? Yellow. Okay. Favorite color, yellow. Okay. Le toca a Roxana. Where are you from? I'm from El Salvador. Okay. When do you dinner? Repeat. When do you dinner? Dinner. Dinner. Cena. ¿Cuándo cena? ¿Qué hora? What? No, es how? ¿Cómo lo sabéis? Around 6. Ajá. Okay. Ahora le toca a Roxana. Which is your favorite hobby? My favorite hobby is a singer. To sing, así. Really. Sing. La tenemos que escuchar un día. Okay. Yeah. Question, tell me. Where do you live? Live. Live. Where do you live? Live. Sitala. Okay. Roxana, question. Sitala. How is your best friend? Who is your best friend? Okay. I'm not best friend. Oh. I don't have. Okay, good. Creo que nos falta una, ¿verdad? Yo. Creo que nos falta una de Delmi, luego una suya y la última de Delmi. Delmi, a ver. Okay. How old are you? Okay. Hola. How old are you? No lo entendí. How old are you? Es qué edad tiene. Oh. Tengo, quiero ver, 30, no sé. 30. Okay. Ahora la última de Roxana. Which is your favorite beach? Which is your favorite beach?
Sunsal. No sé cómo se dice. Sunsal is that. That is the name. Sunsal. That's good. Y ahora sí, la última pregunta. Tell me, Jeanette. Who speaks English? Who speaks English? English es como si practico inglés. No, who, ¿se acuerda que es who? ¿Cómo? ¿Quién? Ese cómo es how, who es quién. ¿Quién? Entonces ella le preguntó, who speaks English? ¿Quién me da inglés? ¿Quién habla inglés? ¿Quién habla inglés? Pero creo que no se refiere a mí entonces. Le pregunta quién. Entonces usted puede decir un nombre, puede decir muchas cosas. You know, el teacher Eric. Ah, ok. That is a good answer. Nice. Perfect. Thank you. A ver, nos falta, ¿quién nos falta? Juan Ricardo. Mande. ¿Con quién se quiere echar la platicada? Nos falta Mabel, Nora. Y creo que nada más. Con Nora. Nora sacó boleto. Ella que me pregunte primero y después yo respondo. Ah. Vale, vamos a ver. Nora, you go first. Hello, Nora. Creo que no escucha. Nora. Ya se durmió. Nora, Nora, hello. Escucha, Nora. Que quizá no le furula porque se le había desconectado. De hecho, creo que se desconectó. Ah, no, ahí está. Escucha, Nora. Hello. Hola, escucha. Nora. Escucha, Nora. Teacher, me habla a mí. Yes. Yeah. Es que está lloviendo fuerte, casi no escucho. Ah, ok. ¿Con quién me toca? Con Juan Ricardo. Ah, ok. Dice que pregunte usted primero, dice. ¿Me escucha, Ricardo? Bien, le escucho bien fuerte. Creo que sí, va. What do you do in weekend? Okay. we do work, Nora. Yo creo que le está preguntando él, where do you work? Where do you work? Where do you work, dice Nora. World here cement San Salvador. Okay. ¿Y alcanza a escuchar usted, Nora? ¿Alcanzó a escuchar? World for Cementerio San Salvador. Where is the cemetery in San Salvador? Creo que esa es la pregunta. Where is the cemetery in San Salvador? Teacher, me está preguntando. Yes. Es que solo escucho yes. Cementerio. Yes, yes. Sí, quizá vamos a suspender esta conversación porque nos escucha, no escucha, ¿verdad? O sí escucha, Nora. Fíjese que entrecortado, alcancé a oír cementerio. O sea, le está. O no sé si oí mal. Sí, sí, sí. Juan Ricardo le está preguntando, yo estoy aquí de traductor. Where is the cemetery in San Salvador? Cementerio de Soyapango. Ah, es en Soyapango, en the city. Ok. Ahora le toca a usted preguntar. What do you
work? Where do you work? Where do you work? I work in Disal. Disal. Distribuidora Salvadoreña, se llama la empresa. Okay, very good, perfect. Thank okay, you. Okay. We call some did help my movie song. Song. Could you please repeat the question, Juan Ricardo? Repeat the question. Repítala, please. Please. Because news song they ill movies song. Pero yo creo que tendría que preguntar con why, no because, because. Well, because es para responder. Entonces, why. Why does we die every day down? Every day down. Alcanza a escuchar, ¿no? No, teacher, esa no. Down la escuché. Vale, hagamos una cosa, hagamos la otra pregunta, Juan Ricardo. ¿Ricardo o yo? No, que la haga Juan Ricardo. Ok. Two weeks I work. I cook. Okay. In war. Very war. Very good, okay. Very good. Ok, vamos a parar porque sí hay problemas con el audio. Vamos a ver, nos falta Mabel. Mabel, hello, how are you? How are you? Ok, no sé si usted alcanzó a ver por ahí que teníamos un deber para ahora que era hacer preguntas, pero yo sé que usted lo puede hacer. Entonces, lo vamos a hacer con, ¿quién nos falta? Juan Josué ya, ¿verdad? Isaac Gómez. Ok, ¿cuántas preguntas son? Son cinco. Usted hace una y él hace una. Y ahí se van platicando, ¿verdad? Ok. ¿Yo empiezo? Please. What is your favorite color? My favorite color is blue. Good. Blue. Ahora pregunta Isaac. Sería, what is your favorite sport? Okay. Favorite qué? Sport. No hago ninguno. Okay, you can say none. Okay. No es ninguno. Okay. Okay. But, what is your job? Okay. ¿Cómo? No escuché muy bien. Repeat, please. Le puede decir. Okay. Your job. What is your job? What is your job? No lo entiendo. Okay. ¿Cuál es su trabajo, su empleo? Okay. ¿Cómo sería contabilidad? Accountant. Accountant, ok. Ok. Ahora usted pregunta, Isaac. Okay. Sería, what is your full name? What is your full name? Ajá. Full name. My name is Mabel Cindy Castaneda Rivera. Okay, good. Ahora pregunta Mabel. Where do you live? Where do you please? Where do you live? Okay. Le escucho entrecortado. Where do you live? Where do you live? Do you live? Mm-hmm. Live.
live in? ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? Okay. Sería, what do you live in? ¿La calle? Okay, good. Ahora pregunta Isaac. Sería... What do you do this day? On the weekend or on the weekday? On the weekend. Weekend, okay. Mabel, what do you do on the weekend? I go to the beach. Okay. Very good. Okay. Do you have children? ¿Cómo? Do you have children? No, I don't. Okay. Última pregunta, Isaac. Okay, sería... Quiero ver. How many people are in your family? Good question. Four. Okay. Four people. Okay, perfect. Thank you, Beth. Vamos a hacer la última. Creo que nos falta Silvia, Patricia, Osorio de... No, todavía no de, ¿verdad? No, teacher, todavía no. Okay, good. Creo que de ahí todos pasamos. Vamos a repetir con Nora, please. Escucha ahora, Nora. Ahora sí. Sí. Okay, sí. Very good. Empieza Silvia. Okay. Hello, Nora. How are you? Hello, Silvia. How are you today? Very well, thank you. Okay. Nora, what's your favorite color? My favorite color, blue. Okay. Ahora pregunta Nora. Where do you live? I live in San Salvador. Okay. Okay. And you, where do you live? I'm Soyapango. I live in Soyapango. Okay. And what is your favorite food? My favorite food is spaghetti. Ahora pregunta. ¿Escucho? Sí, sí. Spaghetti. Ah, oh, okay. What do you do at work? I use the computer every day. Okay. Yes. Nora, do you have any pet? Do you have a pet? I not pet. I don't have I pet. I don't pet. Okay. Ahora Nora. Do you have kids? Do no. you have kids? Okay. Do you have no. kids? No. No, I don't have for a the lot moment. Of time. No. okay. No sé si nos falta una o ya terminamos. Yo tenía una, pero ya la había dicho a ella. Pero what is your favorite food? Okay. Okay. My favorite food is Chinese food. Okay. Okay. Perfect. Okay. Esta fue la pequeña práctica. Muy bien. En general, todo muy nice. Quizás se dieron cuenta que no es lo mismo escribir que hablar, ¿verdad? Cuando estamos hablando, primero nosotros tenemos que hablar
Claro, y tenemos que tener bien la estructura, la pronunciación y que tenga sentido, ¿verdad? Porque si no, el otro se queda como que, ¿qué dijo? A ver, igual hay preguntas que tal vez o no recordamos una o dos palabras o no la conocemos y eso lo hace difícil. Eso es normal. But it was a very good job. Fue bastante bueno porque errores no hubo muchos. Fue bien poco. Igual, pues, vamos a seguir avanzando. Pero estuvo very, very good. Vamos a seguir practicando estas. Aunque nos toma tiempo, ¿verdad? Pero así vamos escuchando también hablar a los demás. Vamos viendo, aprendiendo de los errores, pero también viendo cosas buenas, ¿verdad? Hey, ¿cómo dijo eso? Eso no lo sabía. That is the idea, okay? Very good job. So right now, what we are going to do is, we are going to pasar lista. Check the attendance. Okay, hoy estamos bastante, ¿verdad? Okay, here we go. Ana Isabel Asensio. Present. Good. Angélica Beatriz Mejía. César Romeo Magaña Valle. Presente. Good. David Josué Alfaro Arevalo. Delmi Janet Rivas Rojas. Present. Good. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present. Present. José Daniel Meneses Bolaños. Present. José David Fuentes Beltrán. Josué Isaac Gómez Rivas. Present. Juan Josué Morales Pérez. Present. Juan Ricardo Medemo Delgado. ¿Este se me escuchó, sí va? Sí, sí. Ok. Present. Good. Lucía Jamilet Cruz Mejía. Present. Good. Mabel Cindy Castaneda Rivera. Present. Good. Nora Lisette Esquivel de Valte. Present. Good. Norma Eugenia Fernández de Berríos. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Present. Sandra Leticia Quintanilla Solano. Present. Silvia Patricia Osorio Polanco. Present. And Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Presente. Good. Ok, ahora vamos a continuar con la clase. Vamos a ver si alcanzamos a ver lo que necesitamos ver. Está fácil. So today is day 13, día 13. How to use questions with what time. Solo íbamos a ver what time, pero a mí siempre me gusta traer un poco más, ¿verdad? Tenemos how often. How often, como dice allí, lo vamos a preguntar como cuando, con qué frecuencia se hace algo. Entonces, acá hay una pregunta, si ustedes la ven, dice, how often do you go to the gym? ¿Qué tan frecuentemente vas al gym? La respuesta puede variar, ¿verdad? I go to the gym twice a week. ¿Saben ustedes qué es twice? Twice. Dos veces. Twice es dos veces. Entonces, okay. Dos veces a la semana. Se puede decir once, se puede decir twice, se puede decir thrice, pero today. O two days, se puede decir two days, ya. Yeah. Entonces, ¿tiene alguna pregunta con how often? ¿Qué tan frecuentemente? Y ahí pueden hacerla con cualquier cosa, ¿verdad? How often do you eat pizza? How often do you go to the park? How often do you play? Okay. Entonces, esas son como ejemplos de how often. Se puede usar igual con el verbo to be o se puede usar con do, does y otro verbo, okay? So now, ¿no hay preguntas? ¿Seguros? Recuérdense que ya lo vamos a usar. Una pregunta, teacher. A ver. Este, y esto es verbo sí, también. How often es una WH question. Es una information question también. Es una forma de preguntar, solo que viene específica. How often es como, ¿con qué frecuencia? Y luego, pues, lo demás que usted lo va a poner. Frecuencia. Siempre va junta, teacher.
Siempre esta, si usted quiere preguntar con qué frecuencia, sería how often. Ok. Teacher. Hola. Sería how often más el auxiliar y de ahí el verbo y complemento. Muy bien. Sería how often, ajá, el auxiliar do or does. Luego sería el sujeto. Recuerden que el sujeto puede ser you, puede ser Carlos, puede ser cualquier cosa. Luego al verbo y luego va el complemento. Si fuera con el verbo to be, sería how often is. Ya no va do, ¿verdad? How often is, luego el sujeto, por ejemplo, she. Y luego el complemento que sería in the park, por ejemplo. How often is she in the park? ¿Qué tan frecuentemente está ella en el parque? So, that is something that we can do. Con los dos, verbo to be y también con do, does. Okay? Luego tenemos how long. Este también ya lo habíamos visto, que es así como duración de algo. Si ven la pregunta, dice, how long does it take you to get to the gym? ¿Qué tanto tiempo? Algo así. ¿Qué tanto? ¿Qué tanto tiempo te toma? Dice take. Te toma llegar al gimnasio. How long does it take you to get to the gym? Igual este ya lo habíamos visto, no es tan común, es mucho más común el de arriba, how often. Pero el que nos toca ver es este. Ups, no, ese no. What time? ¿A qué hora? ¿Ok? Eso es para ver una hora, ¿verdad? ¿A qué hora? ¿A qué hora le toca, le hace cualquier cosa? Entonces tenemos, what time do you leave home? Por ejemplo, ¿a qué hora te vas de casa? Igual, ¿verdad? Va what time, que van juntos siempre. Cuando quiera preguntar la hora es what time. What time. Luego do or does, que sería el auxiliar. What time is it? No. Ya vamos a ver de eso, sí. What time, luego do, does, que es el auxiliar. Luego el sujeto, que sería you, María, whatever you want. Y luego el verbo, que sería leave, home, for example. Leave. Ajá. Entonces, también se puede usar con el verbo to be, como dice Juan Ricardo. What time is it? Eso es como para preguntar, ¿qué hora es ahorita? What time is it? Ya usted dice la hora, ¿verdad? Los números no se preocupe, que en el ahorita los vamos a ver. Hey, hey. Why? Do you have any question about this? Este con lo de how long y how often. La diferencia es... Lo que está preguntando. How often es qué tan frecuentemente. Qué tan frecuente, y el otro es como cuánto tiempo. Digamos. Cuánto tiempo te toma. Okay. Cuánto te dura. Es una duración. Casi siempre de tiempo, ¿verdad? Igual como les comentaba, how often es mucho más común. Y también what time. What time es muy, muy importante. Okay. Any other question? Ok, si no hay... Hola, diga. Yo así no mucho le entendí, pero creo que conforme vayamos ahí dijo... Dice que está... Yo pienso que está sencillo, porque lo único que tiene que hacer es recordar que si usted quiere preguntar la frecuencia de algo, usted va a utilizar how often. Se tiene que aprender. How often. How often es qué tan frecuentemente hace algo. Lo demás es la misma estructura de la WH question. O sea, cuando yo decía what do you do, es lo mismo aquí, solo que en lugar de what digo how often. How often do you go to the park, por ejemplo. How often does she come home? How often do you eat pupusas? ¿Verdad? ¿Qué tan frecuentemente? Y si se puede, digamos, por ejemplo, usted me está diciendo que va al gimnasio. ¿Va? Entonces yo le puedo hacer la doble question solo con how often, digamos. ¿Cómo así? O sea, como usted me está diciendo que va, ¿verdad? Que va al gimnasio. Ah, o sea, en una conversación como que yo le diga, I go to the gym, y usted me dice, how often? Correcto, se puede. Sí, se puede porque ya está implícito de qué está hablando y simplemente pregunta a eso que me acaba de decir, que tan frecuentemente lo hace. So, that is a good question. Good. Any other questions?
Bueno, vamos a ver. Este le había pedido, creo que Nora. Numbers, los números. Vamos a repetir. Es muy importante la pronunciación y vean la escritura. ¿Ok? La escritura es importante. So, y la pronunciación. Vamos a ver los primeros 10 primero y si tienen preguntas me dicen. No vamos a ver qué significa porque a la par está el número, ¿verdad? Igual yo les voy a mandar mañana estas slides para que ustedes lo tengan, pero los números hay que aprendérselos. Porque lo van a perseguir forever, ¿verdad? En cualquier momento le pueden preguntar, mire, ¿cuánto esto? ¿Cuánto lo? Entonces hay que sabérselo, ¿verdad? Ok, let's repeat everybody. One. One. Two. Two. Three. Three. Acá con este número y con todas las otras que vamos a ir viendo, vamos a ir reforzando algunas cosas. Three lleva el sonido TH. Ve acá cómo lo pronuncio. Es three. 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 Si yo digo three. Árbol. Ajá. Si yo digo three es árbol, ¿verdad? Three. Imagínense que yo le pregunto, mire, ¿y cuántas pupusas quiere? Árbol. Ajá. Como que, mire, no le entiendo. Entonces, por eso es bien importante la pronunciación. Pupusas de árbol. Three. Continuemos. Four. Four. Five. Five. Vaya, con esto también vamos a tener cuidado. La V se debe de pronunciar. O sea que vamos a decir five. 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 Si yo solo digo five, es como que yo estuviera diciendo en español cinco, ¿verdad? Mire, deme cinco de eso. No, no. Entonces, ¿es amigue? Bueno, pues. Anyway, sería five. 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 Ok, vamos five. A continuar. Repitamos otra vez. Five. Five. Six. 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 Seven. Seven. Eight. Eight. Nine. Nine. Ten. Ten. Vean la pronunciación de eight. Perdón, eight. La escritura. La escritura es con GHT. Esa es importante. Igual con eight. Nine. Con nine hay que decir la N al final. Vea la pronunciación nine. Es nine. 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 Si usted solo dice nine, a saber qué está diciendo la verdad. Los zapatos nine. Maybe. Bueno, de hecho la marca esa se dice Nike. La pronunciación es Nike. Nike. Ok, ¿tienen preguntas en los primeros 10? No. Claro, porque dice que cuando decimos four. Tiene que ver. Tenía otro significado en. ¿Cómo fue que dijo? Perdón. Posiblemente wow. Es una palabra que se parezca, pero no es igual. Hay muchas palabras que suenan parecido, pero, o se escriben parecido, pero no son lo mismo. Pero esta sí no, es lo mismo. No, es diferente. Sí, bueno. Yeah. Sigamos repitiendo, everybody. Vean la pronunciación, please. Eleven. 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 Twelve. Twelve. Esta es importante. Vean cómo se pronuncia. 12. 12. Con V al final también. 12. 12. Okay. Con los que vamos a ver a continuación. Bueno, lo vamos a repetir y luego vamos a ver un par de cosas. Okay? Everybody, please repeat. 13. 13. 14. 14. 14. 14. 14. 15. 16. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 19. 19. 20. 20. Esa es bien importante también. 20 le voy a dictar yo. Y ustedes van a escribir así como está ahí. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. Y cuando decimos 20,
Ah, eso sí a saber, pero este es 20. 20. Okay. Sigamos con nosotros. Sería 21. 22, 23, 24, 25. Con la V al final, estoy escuchando unos que dicen five, y no es five, es 25, 26, 27, 29, 30. También este es importante porque va cambiando. O sea, la pronunciación es bien importante. 30. Ahora vean esto. Please. No es lo mismo decir 30 que decir 13. Vea la pronunciación, cambia. Si yo le estoy diciendo 13 es 13. Si yo le estoy diciendo 30 es 30. Okay. Vamos a ver, ya vamos a jugar al banco a ver si gano o pierdo. Vamos a seguir repitiendo. 31 32 33. Este es bonito, pero tiene un sonido bien nice. 33 34 35 35. Muy bien, ahora ha mejorado. He visto que sí ha ido más allá del 5 con V, ¿verdad? 5. 36 37 38 39 40. Vea que no es lo mismo 40 que 30, ¿verdad? No. Se parece, 40. Pero no es lo mismo. 40. Sigamos repitiendo. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Vea, este es 50, ¿verdad? 50. Sigamos 50. Ahí arriba. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Muy bien. Ahora, yo creo que a estas alturas ya vimos que los números que nos tenemos que aprender son del 1 al 10, porque son todos diferentes. El 11, el 12, porque son diferentes. El 13, yo diría que ya esos ya son un poquito con una regla. Si se fijan, 13, 14, todos son teen. De hecho, aquí viene la aquí se deriva la palabra teenager, que es como adolescente, ¿verdad? Que quiere decir que tiene
la edad de los teen, o sea, que es 19, 16, 15. O sea, teenager es alguien que tiene alrededor de esta edad. Luego, después de estos números, los que hay que aprenderse son 20, 30, 40, 50, porque de ahí solo mire, va 21 otra vez, 22 otra vez. O sea, si me puedo los primeros, y como se dice 20, 30, 40, 50, ya me los puedo todo, ¿verdad? Todos estos, vamos a llegar. Ya, ahorita vamos para allá. Entonces, por eso acá ya no vamos con 71, ya no, estamos en 60 y vamos a repetir solo 70, pero usted ya sabe que 71 es 71, ¿verdad? Vamos, 71. Vamos a repetir estos últimos. Everybody, 70. 70. 80. 80. 80. 90. 90. Vea que la N no se pronuncia, 90. 100, 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 1 billion. 1 trillion. Y así, ¿verdad? Hasta que no paramos nunca. Ahora, si se dan cuenta, tenemos 70, 80, 90, 100. Con el 105, quizás lo más común es no poner el and, sino que sería 105. Así. El siguiente sería entonces 174. Sin el and. Please, porque esa es el anti, va de más, casi nadie lo ocupa. Ok, ahora, si se dan cuenta, igual, ¿verdad? Si yo sé cómo se dice 100 y ya sé cómo se dicen los otros números, yo puedo poner 100, 200, 300 de lo que yo quiera. Por ejemplo, 105, solo sé 100, que es la misma palabra, y le agrego 105. Mire el 174, igual, tengo que poner 100 primero. 74. Entonces, si yo quiero poner, por ejemplo, 200, ¿cómo sería? 200. 200, that is it. Y si yo quiero poner 500. 500. Y si yo quiero poner 150. 150. 50. Y si yo quiero poner, a ver, 622. 622. That is it. Solo vamos uniendo las palabras. 220. Como está aquí, ¿verdad? 22. Esa es. Así de fácil es. Lo mismo nos pasa con 1000, pero eso creo que lo vamos a practicar. Vamos a hacer algo. No hay hueso. ¿Por qué le da risa? Esa risa es de maldad. Ya está aquí, ya vino. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a dictar un número. Bueno. Usted va a escribir el número y cómo se escribe. Ahora nos podemos equivocar porque lo acabamos de ver, ¿verdad? No importa. Vamos a ir dictando varios. Yo termino de dictar. O sea, si usted no entiende, me puede decir repeat, please. Voy a dictar varias veces si usted quiere. Vea la pronunciación. Ok. Después de finalizar cada número, voy a ir escribiendo el número y cómo se escribe. Ok. Y usted va anotando. ¿Ok? Mañana les aviso de una vez. Mañana vamos a hacer dictado, pero ya va a ser dictado de números sin que yo les vaya enseñando. Yo les voy a dictar 10 números mañana. ¿Por qué le da? Les voy a dictar 10 números. ¿Ya vio que si era de maldad? No. Oh, vaya.
No, teacher, ya lo fregaron. No, no, that, that's not good. Entonces, yo le voy a dictar mañana 10 números, igual usted va a escribir el número y el nombre del número. Y vamos a ver cuántas buenas tenemos. O sea, mañana ya varias tendrían que salir, no bien, ¿verdad? Ahora nos podemos equivocar, pero por eso vamos a hacer la práctica hoy y luego mañana. So, vamos a ver, iniciamos fácil. Five. Vive. F-I-V-E. No lo vamos a deletrear, sino que lo voy a escribir para ver cómo lo escribe. Y yo voy a poner aquí, miren. Yo voy a poner número, así lo va a escribir usted también. Número y nombre del número. Es el teacher que lo deletree. No, porque hay que saberse el número. O sea, es una broma. Ok, no, el punto es este, imagínese, porque ahora ya le voy a, o sea, vamos a empezar con 5, pero el último número va a ser 185,200. Va, aquí no estamos brillando. Ya para deletrearlo va a ser un poquito. Sí, claro. Ok, ok. Sigamos. A ver. 13. Please repeat. 13. 13. 14. 13. Thirteen. 13. 13. 13. No lo diga. Bueno, yo lo voy a poner. Pero sí es eso. Very good. Sí, ahora creo que se va a decir, ¿verdad? Ayudar porque estamos aprendiendo. 13. Así se debe de escribir el 13. ¿Verdad? 13. Vamos con otro. 20. 20. Lo escribimos entonces. ¿Cuál era ese? A ver, ya que lo 20. Queremos. 20, por supuesto. Y se escribe así. No, así no. 20. Ok. Next one. El siguiente. 30. 30. 30. ¿Cuál era ese? 30. 30. Muy 30. Bien. Que se escribe así, cabalito, como lo escribieron ustedes. 30. 30. A ver, otro. 33. 33. Ok, good. 33. ¿Qué va a ser? 33. 3, ¿verdad? 33. Con la TH. Good. Vamos 33. Bien ahorita. Vamos bien. Ok, ahora vamos con un poquito más arriba. Pongamos 45. Todavía no lo digas, que lo escriban. Ay, ahí. Perdón. 582. ¿Ya lo tienen todos? Yeah. Ok, ¿qué número era? 582. Very good. Sería 582 y se escribía así. 582. ¿Cómo vamos ahí? La D me faltó de 100. Ah, muy bien. Puse le puse 100. Ah, ok. Eso pasa, por eso hacemos esta práctica, porque ahí vamos viendo detallitos, ¿verdad? Vamos con otro. Lo voy a anotar para que no se me olvide aquí.
pongamos 903. ¿Qué número era? 903. 903. 903. Así, ¿verdad? Y va a ser entonces 903. ¿Cómo vamos ahí? Está fácil, ¿verdad? Easy. Se dice, para decir bien fácil, es como piece of cake. Piece of cake. Ok. Subame un poco la apuesta, pues. Quédame agua. Vamos a poner 7,564. Can repeat, please. Of course, te repetiré varias veces. Sería 7,564. 7,564. ¿Lo tienen o repito? 5,154. 7,564. Very good. 564, así, ¿eh? Que va a ser 7,564. Qué interesante se está poniendo. 7,564. ¿Qué tal en esta? ¿Cómo les fue? Dos letras. A mí mal. Ok. Sí, los errores son los que tenemos que ir analizando y diciendo, bueno, esto es así, ¿verdad? Y lo tengo que poner bien la próxima vez. Quiero ver si me cabe el siguiente. No, vamos a hacer otra diapositiva. Vale. Porque ahorita le vamos a meter un poquito más de nitro. A ver, vamos a poner ahora 12,013. Trece, perdón. Ok. Y se escribe de esta manera, vaya viendo. 12,000. Y luego solo 13. Ok, ¿qué tal les fue en esta? Okay. Pero igual, para los errores es que tenemos que ir viendo, ¿verdad? Si me equivoco, por ejemplo, siempre en 1,000 y no le pongo la O o la U, ya sé que eso tengo que practicarlo. Vamos a ver, el siguiente, este está hermoso. Es así, miren. 346,721. Lo repito. 346,721. Repeat, please.
Claro, te lo voy a decir varias veces. Don't worry. 346,721. 346,721. Uy. ¿Lo tienen? Repito más. Yo tengo 34,721. Casi. 600. A ver, el número era este, miren. Era, no era 34,000, sino que era 346. 47. 721. Ahí está. Y se escribe así. 3. Ahí me pone el thousand, pero no es thousand, sino que 100. 100. 46. Ahí sí está bien. 1,700. Vamos a tener que mover esto. Permítame. 700. Luego era 21. Ahí queda el número. Entonces sería, como se dan cuenta aquí, si me puedo todos los números y me puedo 100, 1000, las palabras para 40, 50, me puedo todos los números. Solo es de ir ensamblando. Por ejemplo, acá, 300, ¿verdad? 46, 46, 1000, 700, 721, 21. Ok. ¿Cómo les fue en este? No, easy. Very good. Me perdí en los últimos dos números. El número me comí. Ok. Sí, es de saber escuchar, por ejemplo, 300, 300, ¿verdad? Desde ahí sé que llevo tres cifras. Pero si yo digo 346,000, sé que vienen otras tres cifras. Entonces, eso es lo que tendría que ir con eso. Hagamos uno más, el último. A ver. A ver, hagamos este. Okay, aquí vamos. 943,732. Okay, ahorita. 942,732. ¿Lo tiene? ¿Quiere que repita más? 942,722. 632. No, 732. Ah, este sí. Ok, lo vamos a poner. 943,732. Ese es el número ganador. Y se escribe 900, las mismas palabras, si se dan cuenta. 943 con H, ¿verdad? 1,732. Ahí está.
¿Cómo les fue en este? Hoy sí lo oí. Very good. Es cuestión de práctica, ¿verdad? Solo es de cuestión de práctica. Imagínense que ya estamos escribiendo casi perfecto los números y lo acabamos de ver. So, that is it. Mañana vamos a hacer una pequeña práctica para recordar. Estudien, o sea, no es de aprendérselos todos así de memoria. Revísenlos para irse adaptando. Do you have any questions about numbers? Teacher. Yes. ¿Y los centavos? Vamos a hacer uno con centavos. Ahí sería como, por ejemplo, si decimos 75.25, vaya, ese número. Si estoy hablando de dinero, digo $75.25. Así. Oh. Pero si estoy hablando de cantidad, lo vamos a poner. Vamos a ponerlo. Sería 75.25. Así. 75.25. Okay. Point significa punto. Ah, esa es la siguiente que les iba a decir. El punto tiene tres nombres. Si yo digo, por ejemplo, en números va a ser point. Point. En internet sería www y este se llama dot. Dot. Cualquier cosa, por ejemplo, si están dando un correo, sería su correo .com, .net, dot, cualquier cosa, dot. Pero si yo les estoy dictando, algo como esto, entonces ahí eso ya no se llama, sino que se llama period. Así, period. Entonces el punto tiene tres nombres diferentes. Si estoy hablando de números, point. Si estoy hablando de cosas de internet, dot. Y si estoy hablando de gramática en un dictado, algo pues de párrafo, period. Very good. Any other question? Y pues lo que nos toca también es las horas, ver las horas. Si yo estoy en la mañana, puede decir 7:30 a.m. ¿Verdad? Si estoy en la noche, sería entonces 7, otra hora pongamos, 8:45 p.m. Igual aplica todo lo demás, ¿verdad? Sería, por ejemplo, en 8:45 podría ser a 8:45, un cuarto para las 9. ¿Okay? ¿Se acuerdan que con 7:30 decíamos 7:30? Las 7 pasadas de las 7, ¿verdad? Las 30 minutos pasadas de las 7. 7:30. Sería eso lo más común, quizás para mediodía, que se dice noon. Mediodía, ¿verdad? Y para medianoche, que se dice midnight. Medianoche. Ok. Pensaría yo que eso es lo más importante. Do you have any questions about time? Ajá. No le escucho, fíjese casi. Hello. Ah, ok. Teacher, nos va a mandar a la página. Of course, sí, siempre en la mañana los mando. Me iba a preguntar algo, Wilmer. Sí, es que yo, o sea, veo que los gringos se comen. Dice que casi no le escucho otra vez. Me va a poner los... Uno, dos, tres, probando sonidos. Okay, sonido. Yeah, that is better.
Ok. Yo escucho a los gringos que a veces se comen los números. Por ejemplo, bueno, para decir 183, por ejemplo, dicen 183. Sí. Ellos dicen así. De hecho, hay algo que les voy a poner acá que es muy común en inglés. Si yo quiero decir, por ejemplo, 1200, lo puedo decir de dos maneras. Puedo decir, como sabemos, ¿verdad? 1200. Ellos dicen eso, exacto. Ellos dicen, y para, pero en español nosotros no lo usamos, ¿verdad? 1200. Que sería, si lo quisiéramos traducir como 1200. Algo así. Pero nosotros en español no lo usamos, no se puede. En inglés sí. En inglés yo puedo decir 1200, ¿verdad? Eso es algo que ellos hacen. Y con los años, también vamos a poner algo aquí. Pongamos. Los años también, lo más común es decirlo en dos cifras. 1990. Así. 19. Pare, pare. ¿2021? Sí, sería 2021, ¿verdad? Así es. Sería 1990. Sería 1990. Así lo dicen ellos, ¿verdad? Pero esto es para años. Si estamos hablando de cifras, de números, sería, podría ser así como esto o como lo hemos venido viendo. Allá, ¿verdad? Por ahí va el asunto. Any other question? Con los teléfonos, te dice, yo quiero aprender. Yo veo que dicen en pares, también en pares van los números. Los teléfonos lo dicen de diferentes maneras. ¿Qué le puedo decir? Ajá, lo común es decir 32, 51. También es bien común que digan 2, 6, 8, 9, 0, cualquier cosa. Es lo más común. Y al cero que le dicen O, ¿verdad? Entonces le están diciendo un número y le dicen 707, ¿verdad? Es la manera que ellos utilizan. No es gramática pura correcta, pero hay que aprender esas cosas, porque es lo común. ¿Okay? Y mencionan los guiones. Sí, sí, los guiones también, dependiendo de lo que está hablando, el guión se puede decir como dash, ¿verdad? Dash. Dash, o también se puede decir hyphen. De esas dos maneras se puede decir el guión. Dash, hyphen. Ok. Y el guión bajo, bueno, será lowercase. Pero eso lo vamos a ver ya cuando vayamos a dictados, quizás. Porque hay muchas palabras ahí que vamos a ver. Ok. Any other question? No yet. Very good. Entonces vamos a hacer este ejercicio que les tengo por acá. What time, porque era la pregunta que estábamos aprendiendo, ¿se acuerdan? What time, ¿a qué hora? Y aquí tenemos un pequeño chart que creo que lo vamos a tener que hacer un poco más chico para que se pueda ver. A ver. Oh, muy chico, ¿verdad? A ver. Oh, ¿lo alcanzan a ver? No sé. No. No, mira. No. Aquí me lo hace muy grande. A ver. Muy chico. Bueno, así lo vamos a hacer. Ok. No, mucho. Ok. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahí está un cuadro, creo que ahorita sí ya me va a quedar más o menos como lo quería. Sí, Celine, hasta Celine, ahí está. Y la pregunta sería, what time do you? Y aquí está el verbo que vamos a preguntar.
Ok, yo les hago las preguntas. Las primeras las vamos a hacer para todos. Por ejemplo, como estamos hablando de Kevin, ¿cómo tendría que preguntar a qué hora se levanta Kevin? A ver. La pregunta. What time? Ajá. Does. What time is he? Hey. Is Kevin. What time does, después de does? Kevin. Get up. What time does Kevin get up? Acuérdense de la estructura. La WH word, que sería what time. El auxiliar, do or does. De ahí, el sujeto, en este caso es Kevin. Y de ahí, el verbo, que es get up. Esa es la estructura, no la hemos cambiado ni la vamos a cambiar. Entonces, yo les voy a ir preguntando, pero quiero que me respondan de una manera larga. Por ejemplo, Kevin gets, con S, porque estamos en tercera persona para practicar. Kevin gets up, y ahí me dicen, para decir la hora, la preposición que vamos a utilizar es at. Sería entonces, por ejemplo, la primera pregunta yo les diría, what time does Kevin get up? Y ustedes me dirían, Kevin gets up at 8:15. Me pueden decir 8:15 or 8 1/4, las 8:15. ¿Ok? Cualquier manera es correcta. ¿Se entiende el ejercicio que vamos a hacer? Ok, very good. Let's practice, everybody. What time does Peter get up? Peter gets up half past 7. Half past 7. Very good. Peter gets up at 7:30. And what time does Susan get up? Susan get up for 8:45. Okay, Susan gets up at 8:45. Good. What time does Cindy get up? She gets up. Hey, up. 7:10. Okay. Cindy, I'm sorry, Susan gets, actually, no, Cindy, sound, brother. Cindy gets up at 7:10. At 7:10. Good. What time does David get up? Hey, David, David, get up at 7:40. Recordemos gets con S. So David gets up at 7:40. At 7:40. What time does Celine get up? Celine get up at 9:25. So, sería Celine gets, a algunos todavía se les olvida la S, gets up. Recordemos y practiquemos. So, the other question is a shower. Aquí dice have, pero yo les voy a preguntar con take, porque es lo más común. What time does Kevin take a shower? Perfect. Kevin takes a shower at 8:20. And what time does Peter take a shower? Peter takes a shower at 7:35. Very good. Peter takes a shower at 7:35. What time does Susan take a shower? Susan takes a shower at 8:50. Very good. What time does Cindy take a shower? Cindy takes a shower at 7:30. 15. Very good. So Cindy takes a shower at 7:15. What time does David take a shower? David takes a shower at 7:45. Very good. And what time does Celine take a shower?
Celine take a shower at night 30. Very good. Celine takes a shower at 9:30. Okay, the other is get dressed. ¿Qué se, ¿se acuerdan que era get dressed? Vestirse. Entonces, what time does Kevin get dressed? Kevin gets dressed at 8:30. Good. Kevin gets dressed at 8:30. And what time does Peter get dressed? Peter gets dressed at 7:45. Very good. What time does Susan get dressed? Susan gets dressed at 9 o'clock. Very good. Susan gets, recordemos la S. Susan gets dressed at 9 o'clock. And what time does Cindy get dressed? Cindy gets dressed at 7:25. Very good. At 7:25. What time does David get dressed? David gets dressed at 7:45. Very good. David gets dressed at 7:55. And what time does Celine get dressed? Celine gets dressed at 9:40. Very good. Celine gets dressed at 9:40. Let's take a look about breakfast. What time does Kevin have breakfast? Kevin has breakfast at 8:35. Okay, recordemos que para have es has, tercera persona. Entonces, Kevin has breakfast at 8:35. What time does Peter have breakfast? Peter has breakfast at 7:50. Good. What time does Susan have breakfast? Susan has breakfast at 9:05. Aquí viene lo que habíamos visto, ¿verdad? En primer lugar, hay algunos que todavía me están diciendo, por ejemplo, Susan have. No es have, es has. Tercera persona. Entonces tendría que ser Susan has breakfast at 9:05. Ahí ya se aplica, ¿verdad? 9:05. A las 9:05. Good. What time does Cindy have breakfast? Cindy has breakfast at 7:30. Very good. What time does David have breakfast? David has breakfast at 8 o'clock. Very good. And what time does Celine have breakfast? Celine has breakfast at 9:45. Good. What time does Kevin go to school? Kevin goes to school at 9 o'clock. Very good. Ahí así casi todos lo dijeron bien. Goes. Kevin goes to school at 9 o'clock. Vamos a saltarnos unos cuantos porque nos faltan pocos minutos, pero vamos a practicar. Siempre con go to school. What time does Cindy go to school? Cindy goes to school at 8 o'clock. What time does David go to school? David goes to school at 8:30. Very good. Vamos con go home. What time does Peter go home? Peter goes home at 10:30. A ver, esa es como eres hora militar, es la 1:30. Sí me pueden decir 13:30, that is not a problem. Igual si me pueden decir 1:30 p.m. Es a la 1:30 de la tarde. Se puede de las dos maneras. What time does Celine go home? Celine goes home at
Me pueden decir el número, para no confundirnos, me pueden decir at 15. Ahora, ahí serían las 3, at 3 p.m. Solo que en esa casa, en esa ocasión tendríamos que usar p.m. That is important. Y recordemos que es goes, ¿verdad? Goes, porque es tercera persona. Vamos con el siguiente, have lunch. What time does Susan have lunch? Susan has lunch at 3 p.m. What time does David have lunch? David has lunch at 1:50 p.m. Very good. David has lunch at 1:50 p.m. What time, vamos consciente que sería read a book. What time does Cindy read a book? Cindy reads a book at 16:40. Very good. So Cindy reads, con S, ¿verdad? Reads a book at, aquí serían las 4:40 o 16:40. Entonces puede ser 4:40 p.m. o 16:40. What time does David read a book? David reads a book at 17:10. Okay, so David reads 5:10 p.m. a book at 5:10 p.m. Very good. Vamos con el siguiente que es listen to music. What time does Susan listen to music? Susan listens to music at 18:10. 6:10 p.m. Okay, that it can be 6:10 p.m. or 18:10. Y sería Susan listens to music. What time does Cindy listen to music? Cindy listens to music at 12 p.m. Very good, listens, nice. El siguiente es have dinner. What time does Kevin have dinner? Kevin has dinner at 8 p.m. or at 20. Very good. And what time, recordemos que es has. So what time does Cindy have dinner? Cindy has dinner at 8:30 or at 20:30. Y las últimas, ya no se ve el nombre, bueno. What time does Kevin watch TV? Kevin watches TV at 20:30. Very good, watches, ¿verdad? Porque es tercera persona. Kevin watches TV at 8 p.m. or 20. Y la última la vamos a hacer con el último de acá. What time does, a ver, Celine, que es la última. What time does Celine go to bed? Celine goes to bed at 22:30 or at 10:30 p.m. Okay, my friends, do you have any questions? Teacher, en el caso de las 8:45, ¿no se podría decir quarter to nine? Sí, es correcto. Se puede decir a quarter to nine. Es possible. Quarter to nine. Good. Okay, vamos a pasar lista entonces porque hoy sí se nos acabó la quarter. ¿Te acuerdas que es quarter, no es cora, verdad? So, let's see. Y ahora se iba a quedar, dijimos, Ana Isabel. Okay. Ana Isabel Asensio Bernal, presente, ¿verdad? Ya me dijo ahí. Angélica Beatriz Mejía Arias. César Romeo Magaña Valle. Presente. Good. David Josué Alfaro Arevalo. Delmi Janet Rivas Rojas. Present. Good. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present. Good. José Daniel Meneses Bolaños. Present. Good. José David Fuentes Beltrán. Josué Isaac Gómez Rivas. Present. Good. Juan Josué Morales Pérez.
Present, present. Juan Ricardo Medemo Delgado. Present. Good. Lucía Jamilet Cruz Mejía. Present. Good. Mabel Cindy Castaneda Rivera. Present. Good. Nora Lisette Esquivel de Valte. Present. Good. Norma Eugenia Fernández de Berríos. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Present. Sandra Leticia Quintanilla Solano. Present. Silvia Patricia Osorio Polanco. Present. And Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Estoy presente. Very good. So, y recordemos también hacer el homework de ahora, la tarea 13. ¿Qué es de la hora? What time is it, por ejemplo? Y es de escoger la hora adecuada, ¿ok? Questions, my friend? No question. Bueno, entonces, see you tomorrow. Have a good night. Solo nos quedamos con Ana Isabel. Bye, see bye. Tomorrow. Bye. 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 Good night. Tomorrow. See you tomorrow. See you next class. See you next class. Good night, teacher. Good night. Good night. Good night. Good night. Hello, Ana Isabel. Ah, no le escucho. Hello, teacher. Ah, perfecto. How are you? I'm fine. Perfect. I wanted to ask you, la primera pregunta siempre es, ¿cómo ha sentido las clases? ¿Siente que ha avanzado? ¿Hay algo que le haya costado? ¿Tiene alguna pregunta? No, I have a question and I think the course is really, really good. Okay, perfect. And, bueno, usted la verdad es que siento que está bastante avanzada. Son detalles nada más, pero sí está bastante avanzada y pensaría yo que no tiene ningún problema. En la plataforma va bien, todo va nice. No sé si le gustaría que habláramos de algún tema que quiere que reforcemos, que ya vimos, o un tema X, si usted de repente siempre quiso saber algo o quiere que le explique alguna gramática, aunque no la hayamos visto, le podemos ayudar en eso. Sí, yo creo que el mayor problema que tengo es con el presente perfecto. Ah, ok, presente perfecto. El presente perfecto se utiliza como para experiencias que usted ha vivido o experiencias que iniciaron y que siguen sucediendo. Por ahí va la idea del presente perfecto. Lo primero es que lleva auxiliar, ¿verdad? Por eso les decía al principio al principio del presente simple, que si ustedes entendían lo que era un auxiliar y cómo se utilizaba, lo demás era pan comido. Entonces el auxiliar acá es have, y para las terceras personas has, he, she, it sería has, y siempre va a llegar auxiliar, o sea que en las negativas, en las preguntas, en la afirmativa, siempre lleva auxiliar. Y el verbo principal va en presente, en pasado participio. Entonces, eso ya va un poquito más avanzado, que sería el presente, el que ya vimos, el pasado simple y luego el pasado participio, que viene siendo en español como algo así como ido, comido, vivido, por ahí, ¿verdad? Ahí, pues, con los verbos no hay más que aprendérselos, ni modo, ¿verdad? De guayabeárselos. Y en cuanto al uso, como le comentaba, es así, ¿verdad? Como cuando usted dice, I have gone to other countries. Yo he ido a otros países. O si usted dice, I have lived in San Salvador for 20 years. Yo he vivido en San Salvador. Quiere decir que inició en el pasado y continúa en el presente. Igual se usan con otras time expressions como el ready, como el yet. Pero lo básico sería eso. So it's going to be like, for that kind of experiences, and you are going to be able to use
that grammar, the auxiliary, the past participle of the verbs, and then you are going to be able to construct questions about that one. Negatives are going to be haven't, for example. So you are going to have a sentence like, I haven't been in Italy. So that is a negative one. Have you ever, is very common as well. Sentence, I have been in Italy. Mm-hmm. Is like the present perfect for to be, for the verb to be. That is correct. That is the present perfect for the verb to be. So at that point, what you need to do is to learn all the verbs. Sería eso, básicamente. No sé si tiene alguna pregunta, otra pregunta relacionada con ese tema. No, with this topic, no, but I would like to know about what much the time or what the time that I need to invest in this course. ¿Cuál es el, como el total de tiempo que se tiene que invertir en este curso? Mire, depende de usted. La verdad es que mientras más practique, más va a aprender. Yo he escuchado cuando habla y habla muy fluido, sabe mucho vocabulario, sabe otros tiempos. Sin embargo, sí, a veces hay errores, por ejemplo, en el presente simple o en el orden de algunas oraciones, que son errores mínimos. Son bien pocos, pero existen. Me imagino que por eso la pusieron en este curso. Muchas cosas ya las conoce, pero sería de practicar. Yo pienso que a usted lo único que le falta es practicar. Entonces, hay muchas maneras de practicar. Usted puede ir a verse la gramática en un sitio web. Hay muchos ejercicios, como buscar ejercicios con... Yo le recomiendo que vaya en orden, que haga muchos ejercicios de presente simple por ahora, y cuando ya haga unos 10, 15 que no tengan ni un error, ya se va moviendo al siguiente tiempo, que sería el presente continuo, luego el pasado simple, luego el presente perfecto, luego al pasado perfecto, luego podría haber la voz pasiva, y así, ¿verdad? Y puede ir a la par del curso. Entonces, por eso le comentaba también de que sería bueno que practicara del presente simple ahorita. Ahora, si llega un punto en que ya no se equivoca, que ya lo usa fluido, que ya no se... La parte de la hablada es la más problemática siempre. Porque aunque lo conozcamos, se nos escapan a veces situaciones, ¿verdad? Entonces, eso sería de practicarlo, de ir, aunque ya conozca, pues solo practicar. Puede también, a usted que está un poco más avanzada, hay maneras como para practicar lo hablado. Si usted no tiene con quién hablar, hay muchas aplicaciones hoy en día que usted le dicta y le ven la pronunciación. Por ahí tengo una, se la voy a mandar para que la instale y vea cómo le va dictando y le va corrigiendo, ¿verdad? Le dice sí, lo dijo bien o no lo dijo bien. Y otra sería, por ejemplo, abrir un documento de Google, un documento en blanco. Y arriba, bueno, hay funciones y usted puede buscar la función de dictado. Y esa función se la puede poner en inglés. Y aún puede agarrar una lectura y dictársela, y si no lo escribe bien, es porque no lo dijo bien, ¿verdad? Entonces hay maneras de ir practicando esos pequeños detalles. Okay, perfecto. En cuanto a... I had an application, it's the name is called Elsa Speaking, I think so. Okay, I haven't tried that one, but it sounds good. So you can practice. My best advice for you is to go in order. Check first the simple present tense. That is the one that you need to make perfect the usage. Okay? You can practice other things. Yo sé que a veces se aburre y puede practicar otras cosas, pero ese es el primero que tiene que perfeccionar. Y de allí, como le digo, as I was telling you, you are very, very good. Your pronunciation is good. You are very fluent. You have lots of vocabulary. So I believe that you really are going to learn that one. Okay, thank you, teacher. Okay, another thing is that we have these sessions at the end of the class with every classmate. So everybody has a chance to come to these sessions. But sometimes the person that should be in the session is not in the class. So if that happens, I always ask,
who wants to be in the 101? And the first person that says me, if you want to practice, we can do that one. Next time, if you come, we can just speak in English, practice, and see how it goes. And I can provide you with feedback so you can improve. Okay, thank you. Very good. Do you have any other question? Anything else that I can do for you? No, not for the moment. Okay, very good. It was a pleasure, and I hope you have a very good night. Thank you. The same for you. Bye-bye.